todo ser humano, como su nombre lo dice, tiene fracturas, inequívocamente, llámese mental, emocional, psicológicamente, ¿no? Porque somos seres vivos. Yo le dije pues, que me dedicaba a esto, sobre todo a la ejecución de música en vivo, y que lo que podía aportar en su obra era hacer la música en vivo, parte de fabricar la historia sin que fuera siempre lo mismo. Tiene tres partes, porque pienso que es como la evolución del ser humano, ¿no? La primera es el caos, el hecho de solamente estar enfrentando a lo cotidiano, lo que nada más reaccionas, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, no piensas, solo haces. A partir del caos encuentras el orden. A partir de la improvisación encuentras una estructura. Exacto, no es únicamente hacer ruido, moverse y ya. Tienen que tener un sentido. También eso fue, ese sentido fue lo que nos llamó a trabajar juntos. La segunda parte es un rollo de interacción con otro ser humano. La sensación de querer, de evolución del ser, de sentirse parte de querido hacia alguien más. Porque es un diálogo, es así como una plática. Cada vez que platicas algo con alguien, sale diferente. Si tú le cuentas un chiste a alguien, siempre lo vas a contar diferente. La misma historia, con otras palabras, tal vez más largo, más corto. Esto es lo mismo, es un diálogo entre ella y yo. Puedes relacionar como espectador el movimiento que yo hago con lo que estás oyendo y con lo que está haciendo Lilian. La última parte de la pieza es como encontrar el ser primigenio del ser, que empieza a moverse, que empieza a saber que tiene manos, que empieza a oler, que empieza a sentir una temperatura, ¿no? Como si estuviera dentro del vientre materno, ¿no? Como sale, como un ser solamente, y muere. Sí hay reacciones diversas. La presentación en Macay, en el Museo de Arte Contemporáneo en Yucatán. Niños se fueron. Había niños adentro del escenario y en el momento en el que entré yo, salió corriendo, ¿no? Sí, empezaron a llorar. Empezaron a llorar corriendo, y salieron corriendo. Papás. Está interesante porque entonces, digo, la pieza está abierta a cualquiera que quiera verlo, ¿no? Nos presentamos en la Plaza San Jacinto, en San Ángel. Fue muy interesante la interacción con el público. Reunimos a la gente realmente porque de plano sí, así como de, ¿y esto es qué? Y esta vieja loca que hasta las patas así. Ese tipo está jugando un videojuego. Sí, o sea, sí creamos expectativas, ¿no? O sí. Sea, estaba música clásica antes, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, sí. Estaba un tipo con música clásica y explicando la música clásica, de repente Joaquín con... ¿No? Sí. Estuvo muy padre esa vez. El nombre de la compañía es Menta Movement, porque menta dice la imagen de la frescura. El otro nombre de la compañía, Movement, se refiere a que todo es movimiento, la música es movimiento. Si no hay movimiento, no hay música, sonidos, no hay la vibración vida. De un instrumento, de una bocina, el movimiento de una bailarina. Creo que si alguien busca algo diferente, salirse de lo, pues de lo que todo el mundo está observando, nosotros podemos representar una opción y no pues, por el simple hecho de decir, mírenme. Nosotros también alguna vez buscamos algo más, encontramos otras formas de expresión que nos alimentaron, nos hacen sentir a gusto. Yo soy Lilian Müller, soy coreógrafa, bailarina dentro de Menta Movement. Yo soy Joaquín Jiménez, en Menta. Yo hago toda la música, la ejecución en vivo y alguna... un poco contribuyó con la parte escénica también.